El 11 de noviembre se cumple el plazo de 75 días para que la Comisión de la OEA rinda un informe sobre la situación de Nicaragua. Ante esto, Brenda Gutiérrez, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, expresó que esperan que dicho informe conlleve a la liberación de los manifestantes encarcelados. Bueno, esperamos acciones a corto y mediano plazo y en pro de todos nicaragüenses. Nosotros como organización defensora de derechos humanos estamos anuentes a esas acciones, estamos exigiendo que se hagan lo antes posible debido a que no quiere el gobierno ceder a la libertad de los presos políticos. Se está creando una campaña de Navidad sin presos políticos, el cual nosotros vivimos ese sufrimiento, entendemos a los familiares de ese sufrimiento y creemos y confiamos siempre en el apoyo de organismos internacionales, que sin ellos nosotros no podríamos hacer nada. Entonces estamos realmente anuente a la reacción y a las acciones en conjunto que se va a hacer para presionar al gobierno de Nicaragua. Asimismo, demandó que los presos políticos que se encuentran enfermos sean atendidos por médicos especialistas. Así es, la verdad es de que dentro del sistema penitenciario no hay un médico especialista de acuerdo a las enfermedades que están presentando muchos de ellos. Estamos viendo que tampoco hay mejoras en el ambiente donde ellos se encuentran encerrados, la humedad, la insalubre, todo lo que compete alrededor del ambiente donde ellos están, pues los lleva a crearse virus de los cuales no son atendidos. Demandamos la atención, que un derecho, no solo el hecho de estar encarcelado, van a cortarle sus derechos. Todo encarcelado tiene derecho a la salud, tiene derecho dentro del sistema de que lo atiendan y a su medicamento. Y creo que esto es otra vez de las violaciones que se está dando para todos los encarcelados, el no permitirles que un especialista los vea, le haga sus exámenes que corresponden y que le den el medicamento adecuado de acuerdo a lo que están presentando. Noticias 12, Teresa Reyes.